Las autoridades del MINSA y la Cruz Roja se unieron para continuar buscando donantes de sangre en todo el departamento de Estelí. En esta oportunidad llevaron a cabo una colecta en el municipio de Condega. Lo más importante de todo este proceso es que la población nicaragüense y principalmente a la del norte debemos de entender que un hospital sin sangre prácticamente no es hospital. O sea, lamentablemente la sangre es parte de la ruta crítica del sistema de salud y al no estar disponible esto pone en riesgo a miles de pacientes, llámense estas embarazadas que van a dar a luz, llámense accidentados por tránsito o otras causas o enfermedades terminales. Es muy importante que todos entendamos en qué consiste el sistema y cómo trabaja el sistema. O sea, aquí hay una ley en Nicaragua que es la que rige todo este sistema de servicio de sangre del país, que es la ley 369, que la rectorea el Ministerio de Salud. Nosotros somos un componente de ese trabajo del Ministerio de Salud y actuamos como socios. Cuando hablamos como socios es que está el Ministerio de Salud, está el brigadista de salud, que ustedes lo pueden ver aquí, que están haciendo su labor humanitaria en este sentido. Está el personal médico, profesional de salud, que está organizando también esta colecta y esto nos permite captar los donantes necesarios para mantener abastecido el sistema de salud de toda la región norte. Los donantes no solo deben donar por una vez, sino que deben mantenerse fidelizados. Eso nos garantiza a nosotros sangre, poner en manos de los pacientes sangre más segura cada día. Las autoridades de Condega destacaron la importancia de la colecta de sangre e invitaron a los pobladores para que se sumen a esta noble causa. Es algo muy importante, ya que con un donante de sangre a veces se salvan hasta dos vidas. Nosotros hemos analizado que eso es lo más importante, ¿verdad? Porque hay un dicho bien claro que dice hoy por ti, mañana por mí. No sabemos si mañana puede ser yo, puedo ser cualquiera de las familias que va a necesitar y por eso tenemos que anexarlos a este trabajo. El llamado que hacemos es de que todas aquellas personas de 17 a 65 años que se sientan bien de salud, que traten de venir, ¿verdad?, para que donen su poquito de sangre y podamos salvar vidas, ¿verdad?, ya que hoy en día pues casi la mayoría de las personas necesitamos y que tenemos que apoyar pues esta donación de sangre. Muchos pobladores aceptaron el reto de donar sangre, porque con un poco de sangre se puede salvar una vida. Es importante porque cualquiera de la familia va, falta sangre, ya corremos a la Cruz Roja, para que nos regalen sangre, esté bueno donar sangre. ¿Es primera vez que está donando, ya ha participado? Es primera vez. Casi todos los años, bueno, cuando vienen estas oportunidades, pues no voy al lugar, pero sí cuando vienen aquí a la casa, pues mi casa de trabajo. ¿Cree que es importante hacer esta donación de sangre? Súper importante. ¿Por qué? Aparte de que es un gesto muy humanitario, pues entonces también estamos practicando la solidaridad, el servicio. Muy importante para la vida de cada uno de nosotros, porque al igual como persona vamos a salvar una vida, a regenerar nuestra vida con ayuda. ¿Cuánto tiempo tiene de ser donante? No sé, pero van varios años que yo doro cuando vienen aquí a hacer los muchachos, los señores, ellos aquí vienen, entonces yo casi todo el año. Los responsables del Banco Regional de Sangre están realizando visitas a los municipios con el apoyo de las autoridades del Ministerio de Salud para mantener las reservas de sangre en caso que se presente una emergencia. Para Todo Noticias les informó Marcos Muñoz.